¿Quieres un Dorito? ¿Quieres un Dorito? ¿Eh? Pues dale a like y suscríbete. ¿Qué? ¿Os mola el nuevo micro o no os mola, eh? Para que luego digáis que no me gasto yo las perras del canal. Que en el último vídeo, madre mía. Madre mía el sonido y cómo enfocaba la cámara. Algunos terminasteis con dioptrías. Hoy os traigo un vídeo diferente, en un escenario también diferente, como estáis viendo. Para grabar en el otro lado tenía que mover una mesa, que me fastidia mucho mover. Y he pensado, bueno, pues me pongo en este cuarto un micro de 40 eurillos, la camarita, unos Doritos y... Y bueno, que me lío, estrenamos equipo, estrenamos también nuevo escenario que poco a poco irá cambiando. Y sobre todo vamos a estrenar también secciones. Y una de ellas es esta, enseñaros lo peor que encuentro en internet relacionado con el fútbol. Y he pensado, Samuel, tú que eras portero, tú que eras malísimo, para que os hagáis a la idea, en un mismo partido me metieron 2 goles olímpicos. Bueno, pues el portero que creo que ha sido peor que yo es Juan Chiquito Flores. Vamos a verlo. Bueno, a mí esto siempre me ha dado mucho miedo, ¿eh? Esto siempre me ha dado mucho miedo. Yo siendo portero, esto que venía el delantero... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué hace? No, 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 no puede ser. No puede ser, tío, por favor. Y ojo, porque cuando la coge el delantero y se queda solo delante de la portería, yo he visto muchas ocasiones así que al final las han acabado dando al palo, se han ido fuera y han acabado con ridículo tanto del portero como del delantero. Menos mal que la ha metido, menos mal que la ha metido. Y el único que ha quedado mal es nuestro querido Juan Chiquito Flores, que desde aquí le mando un abrazo si está vivo y nos está viendo. Si no está vivo o algo, me lo ponéis en un comentario y recojo cable, no pasa nada. Defensa, delantero, aparece el portero. Y va a sacar el balón jugado. Vamos a ver. Ah, no, esto es lo que está mal, Juan. Juan, a ver. Aquí la está cagando ya. Está tardando mucho. Ya, listo, esto sí. Acá sí, a la hoguera. Me matan los comentaristas diciendo: ¡ay no! ¡Ay no! Me mata, me mata. A la hoguera. Acá sí, a la hoguera, hermano. ¿Se habéis fijado que cuando le meten el gol no pone ninguna excusa el tío? O sea, no es el típico que se echa las manos a la cabeza, mira al césped porque hay algo. No, 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 es un tío que lo admite, le meten el gol y se queda tan tranquilo además. Tú imagínate ser jugador de ese equipo, llevar corriendo 80 minutos, 90 minutos, para que llegue este tío, se ponga a amagar y al final pues acabes perdiendo el partido por este portero. Es que madre mía, madre mía. ¡Contra Valle, joder! ¿Qué pasó? Eri, esta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¡Pero coge la pelota! ¡Coge la pelota! ¡Pero qué raro! A ver, hay que decirlo todo. Está mal hecho porque tienes que tirar la pelota afuera, pero el delantero también. No sé, ves al portero tirado en el suelo que se está doliendo de un golpe, no apareces y metes el gol, por favor. Un poco de compañerismo también. A ver, esta es una made in Flores. A ver, venga, fuera, fuera, Flores, fuera. Fuera, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué ca... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! Os lo he dicho en el primer vídeo que hemos visto. Además, he visto muchísimas veces que el delantero, solo prácticamente frente a la portería, ha fallado el balón o le ha dado al palo. Pues mira aquí lo que ha pasado. ¡Madre mía! Mira, 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 mira. Es imperdonable. Esto es para que nada más salga el balón, aparezcan los dos entrenadores y saquen del campo al portero y al delantero. De verdad, es para suspender el partido y que la FIFA cierre el estadio. A ver qué pasó. A ver, este gol de la San Martín ante el conjunto de... Así me las he comido yo, chicos. Así me las he comido yo. Las faltas y las acciones a balón parado, ¿vale? Una cosa entre equivocarse... Ojo a este gesto que lo he hecho yo mucho también, ¿eh? Esto de el guante ya no está bien. Ya no está bien esto, me resbala. Y es que es normal Sin guantes no puedo jugar, chicos. No puedo jugar. Pero, insisto, esto es imposible. A ver, ojo a los centros, ¿eh? Que a mí también se me daban como el culo. ¡No! No te puedes meter dentro de la portería, Flores, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, Flores. Eso es de estar mal colocado ya. Cubre el palo bien. Cubre el palo bien. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado la historia de Juan Chiquito, un portero que no paraba ni un taxi en la Plaza Mayor. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis cómo podéis apoyar: suscribiéndoos al canal, dándole al like y, ¿por qué no?, poniendo en un comentario el mayor fallo que hayáis tenido en un terreno de juego y qué hicieron vuestros compañeros.